Venezuela, muy buenos días. Información de último minuto. De inmediato escuchamos la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, desde el foro de San Petersburgo. Buenos días al tan conocido foro de San Petersburgo, ya en su 26ª edición. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro, enviamos un saludo muy especial al presidente Vladimir Putin, al igual que su equipo de gobierno, primer ministro, el presidente de la ASEAN por la parte rusa. Enviamos un saludo a todos los empresarios del mundo que se han dado cita en este importante evento, así como a los países y sus delegaciones que hoy se encuentran abriendo e inaugurando esta importante cita a nivel internacional. Sobre la economía mundial, que es el punto focal de este foro de San Petersburgo. ¿Qué ha ocurrido con la economía hegemónica a nivel internacional? Una nueva reconfiguración, podríamos hablar. Bueno, hoy justamente el mundo, la humanidad, vive coyunturas complejas, coyunturas que plantean nuevos desafíos. Pero cuando nosotros vemos qué ha pasado con la economía hegemónica, con ese orden internacional económico que se dieron las grandes potencias del mundo para dominar, para controlar al resto de los países, sabemos que hay un quiebre importante y por eso la relevancia de este foro año 2023. Un país de los BRICS, China, donde también participan Rusia, Brasil, India, Sudáfrica, pero China apuntalando el liderazgo económico. Ya China hoy, desde el año 2017, ha pasado a ser la economía más grande del mundo. Ya China, en 35 años, se estima que tendrá el mismo Producto Interno Bruto que los Estados Unidos per cápita. Vemos ya ahí una nueva reconfiguración, donde Euroasia, la región euroasiática, recientemente participamos justamente del foro de esta región, retoma su posición de liderazgo histórico. Cuando vemos la posición de China, la primera economía en el mundo, la segunda economía Estados Unidos de Norteamérica y la tercera economía la República de India. Aquí vemos un nuevo hito, una nueva inflexión que se está dando en este orden económico internacional. Ya dijimos que China superó en el año 2017 a Estados Unidos y su economía. Podemos ver en gráfico lo que esto significa. China e India sí han recuperado su participación histórica en la economía mundial y por eso la relevancia y la importancia que juegan hoy los BRICS. Aspectos a señalar, a resaltar, la inversión gigante de que hay en China en relación a los Estados Unidos y en relación a los países europeos es una inversión gigante. Lo vemos también en esta lámina que muestra una disparidad gigante entre la inversión que hace China y lo que hacen otros países hegemónicos. Bueno, cuando analizamos también las relaciones comerciales, allí vemos que en el año 2000 el principal socio comercial de la mayoría de los países era justamente los Estados Unidos de Norteamérica y ya en el 2020 el principal socio comercial de los países del mundo es China. Lo vemos aquí en este mapa. ¿Qué ha pasado? Bueno, que China se ha convertido en el gran financista global y ha permitido el resurgimiento de Euroasia en relación al posicionamiento a nivel económico internacional. Mientras que Estados Unidos y sus satélites se financian del mundo. Y uno pregunta, ¿y cómo se financian del mundo? ¿Qué es lo que respalda la moneda estadounidense que apuntala como reservas internacionales, que apuntala también como medio de pago a nivel internacional? Bueno, el mayor respaldo es en el ejército de los Estados Unidos. Y allí vemos la relevancia del gasto a nivel internacional que se da para apuntalar la industria militar. Aquí vemos en esta franja azul el mayor gasto militar lo tiene Estados Unidos de Norteamérica. Este es el respaldo del dólar estadounidense. Cuando analizamos cómo será la demanda de la energía, que es un indicador esencial para marcar el desarrollo de los países, bueno, para el año 2040 se espera
que la demanda en Estados Unidos, que la demanda en el bloque europeo tenga una contracción importante, una caída importante, mientras que la mayor demanda energética vendrá de países como India, China, el sudeste asiático, África, América Latina y el Medio Oriente. Así se ve, se verá el mundo en el año 2040. Mayor demanda de energía, ya veremos una contracción en los polos del norte. Y aquí era importante revisar este posicionamiento en el orden económico internacional. De la economía hegemónica, estamos dando un paso histórico, trascendental, de la economía hegemónica a una economía diversificada, a una economía entre polos distintos, entre pluripolos, entre polos divergentes, pero que van a tener una nueva configuración. El mejor ejemplo de ello lo estamos viviendo nosotros. Todos los países y los pueblos del mundo somos testigos de lo que significa este primer paso en los países BRICS. A nivel global, los países BRICS representan el 27% del Producto Interno Bruto, representan también el 30% del territorio a nivel mundial, representan el 18% del comercio. La población del mundo está justamente en los países BRICS y ha traído ya el 25% de las inversiones extranjeras directas. Pero también ya hay números que fueron dados a conocer este corriente año, donde se dice que la economía de los países BRICS ya superó y creció más en relación a la economía de los países del G7. Bueno, esta es la relevancia y por eso vemos también la mayor demanda que está teniendo de países de distintas regiones del mundo para sumarse a los BRICS. El presidente Nicolás Maduro, representando a Venezuela, ya ha solicitado el ingreso a través del país de nuestra región, que es Brasil, para empezar a formar parte de este importante bloque que hoy dibuja una nueva economía, que hoy busca un nuevo mecanismo financiero de sus relaciones comerciales, que hoy busca también nuevas formas de transacción financieras que sustituyan la hegemonía del dólar. Bueno, siempre es importante señalar, hoy el dólar representa el 59% de las reservas internacionales. Y aquí ya vemos al yuan chino retomando espacio a nivel internacional. Hay que resaltar, Rusia ya hoy, tres partes, un tercio de sus reservas internacionales están en la moneda china. Igualmente, siempre nos gusta mostrar cómo el dólar se mantiene en una posición importante como medio de pago, se mantiene como una posición importante en la denominación de deuda y también en la denominación de crédito. Y de allí la relevancia de repensar, y yo creo que este año 2023 este foro va a marcar una nueva etapa en la configuración de ese nuevo orden internacional. ¿Cómo ha podido el dólar estadounidense lograr esta hegemonía? Y esto es importante. El sistema de mensajería internacional financiera a través de telecomunicaciones, todo parte desde Estados Unidos, va y viene a los Estados Unidos. Y países sancionados ilícita e ilegítimamente, como Rusia y Venezuela, es una forma de bloquear justamente el acceso a los mecanismos financieros y repensar, y por eso la relevancia de que hoy Rusia está implementando nuevos sistemas de mensajería, que hoy China está pensando y adecuando su sistema de mensajería financiera internacional, y cómo los países BRICS también están dándose nuevas opciones. Bueno, Rusia, ¿cuál es la relación de Rusia con América Latina y el Caribe? Yo como venezolana y como latinoamericana siento un gran orgullo poder decir cómo a través de relaciones de cooperación, a través de relaciones de amistad, hemos podido ir incrementando la participación en el flujo comercial entre Rusia y nuestros países. Un flujo comercial que está centrado por parte de América Latina en exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco. América Latina como principal productor de alimentos del mundo y por parte de Rusia sus exportaciones hacia nuestra región, fertilizantes, carbón, metales comunes. Y allí la importancia de Venezuela en la región.
Si vemos cómo es el relacionamiento, sabemos las exportaciones de Rusia a Venezuela y las exportaciones de Venezuela a Rusia y el impacto que una Venezuela no bloqueada puede tener a nivel de los ingresos de nuestra región. Y cómo una Rusia no bloqueada también puede tener una mejor y más eficiente participación en las relaciones comerciales con nuestra región y con todas las regiones del mundo como debe ser. Foro San Petersburgo 2023. ¿Qué está en la agenda principalmente? La construcción de un nuevo orden económico internacional. Es lo clave, es lo clave. Donde el comercio mundial y las cadenas de suministro se regionalicen y se localicen para enfrentar justamente bloqueos ilegítimos, donde vemos ya la contradicción muy fuerte entre el sistema dólar y el sistema yuan, donde evidentemente la geopolítica ha tenido mayor sensibilidad para hablarle a los mercados, donde vemos que la Euroasia han incrementado actividad comercial con otras regiones. Y aquí yo quiero, desde Venezuela, desde la tierra de Simón Bolívar y de Chávez, reivindicar su pensamiento. Un pensamiento que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para plantearlo a nivel internacional. Cuando nosotros vemos el comercio del crudo, el mercado internacional del crudo, ustedes saben que se transa principalmente en el dólar, o se transaba principalmente en el dólar. Chávez tuvo razón cuando propuso que este mercado internacional se diera con una cesta de divisas, que no solamente se diera con el dólar, y lo dijo basado en números correctos, porque cuando nosotros vemos la masa circulante en la economía estadounidense, hablamos de 21 trillones de dólares. Pero si vemos la masa de dinero circulante en el mercado petrolero internacional, quintuplica esta cifra, es decir, 104 trillones de dólares. ¿Por qué debe transarse el mercado energético internacional solo en una moneda, que apenas representa un quinto de lo que es en sí el comercio internacional de energía? Bueno, allí el llamado es a desdolarizar. Esto es una palabra que se está usando mucho últimamente. Desdolarizar el comercio internacional, desdolarizar el comercio del crudo internacional, y ya empezamos a ver que países árabes, que países del Golfo empiezan a vender su crudo, empiezan a vender su gas en monedas distintas al dólar estadounidense. Bueno, otra tarea fundamental, crear nuevos canales de pago distintos a esta red creada por el SWIFT estadounidense, donde vimos que está concentrado su salida, su regreso, justamente en los Estados Unidos. Debemos comerciar en nuestras monedas. El presidente Lula ha llamado también a los BRICS, ha llamado a nuestra región a pensar en nuestra moneda. Y el presidente Nicolás Maduro propuso, en la cumbre organizada por México, propuso que nosotros tuviéramos el comercio intrarregional también en nuestra propia moneda, hacer compensación en las monedas locales, ahorrar en nuestra moneda y privilegiar el financiamiento en nuestra moneda. Eso quiere decir que repensemos el mundo, que repensemos las relaciones económicas internacionales, las relaciones comerciales, las relaciones financieras, y a eso está llamado este foro tan importante, y de allí la relevancia, y por eso Venezuela siempre se da cita en el foro de San Petersburgo para decir: sigamos adelante por un nuevo orden económico internacional de justicia, de equilibrio, de inclusión y de compensación. Muchas gracias. Bien, ha sido la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en el foro de San Petersburgo 2023. Destacaba que está sobre la mesa la construcción de un nuevo orden económico mundial y, por supuesto, también el fortalecimiento de los países BRICS, el fortalecimiento económico y la intención de algunas naciones de formar parte de los mismos, entre ellos, por supuesto, Venezuela. Información que será ampliada en nuestras distintas emisiones de La Noticia. Por el momento despedimos este avance de Último Minuto.